Hey, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos de nuevo a Seven Days to Die. Y continuamos con la serie, continuamos con la aventura donde estábamos el otro día. Y bueno, comentaros una cosa, un reto que hemos propuesto, de hecho, en un vídeo de AR que vamos a proponer en este. Apoyar la serie, apoyar a esto. Y he puesto un reto, o sea, ya que ya le he puesto un reto. O sea, ¿quién iba a cantar en el siguiente vídeo de Seven Days to Die? Sí. No quiero. Sí. Si conseguimos que este llegue a 500 likes. Cuando este llegue a 500 likes, quería cantar un episodio del 7 Days, la canción que vosotros digáis en estos comentarios, en los comentarios de este vídeo, ¿vale? En los comentarios de este vídeo. O sea, llega a 500 likes, es muchísimo. Estoy quitando todas estas cosas, que en verdad está aquí partiendo. Estamos haciendo ruido cuando pasamos. ¿Has cogido lo de para vender eso? Yo no he pillado nada. ¿Qué he pillado? Esto de hierro. No, no he pillado nada. Cógelo, anda, venga, está en la caja de la derecha. A ver, Kenia tiene la fabulosa idea el día que viene la horda, que vamos a movernos al vendedor. Y dice que en teoría nos da tiempo ahí volver, ¿sabes? O sea, sí, claro. Ahorita con el temario y tal. Bueno, escúchame, que me está liando y finalmente no miro nada. El tema, que si queréis el tema ese, de que Kenia cante, 500 likes, tiene que llegar el vídeo, ¿vale? Y cuando llegue, canta la canción que vosotros digáis en los comentarios, ¿vale? Recuerda, dale like al vídeo, compartirlo para que la gente lo vea y den like al vídeo y Kenia cante la canción. Yo voy a pedir la de Pocahontas o algo así. ¡No, qué vergüenza, qué horror! ¿Por qué no cantas tú? No, porque el reto es tú. O sea, yo no puedo cantar. No, pero tengo que proponer un reto y pringarme a mí. O sea, la vida es dura, la vida es dura, Kenia. O lo tomas o lo dejas, así de bueno, fácil. Bueno, venga, rapidito, que he visto que tenemos un drop muy cerca. Que ya voy. Vamos al drop antes que al otro. Ese drop lleva ya eones, ¿sabes? O sea, sin problema. A ver. Porque está muy cerca. Vale, me hace falta eso. Llevo el hacha de combate, llevo todo. Vale, pues llevo todo. 10:40 de la noche, en principio tendremos que estar... He quitado la cama sin querer, usando una tecla. Tengo que volver a poner la cama... Esto es así. O sea, he pulsado una tecla y se ha quitado la cama. Así de gratis. Pues nada. La ponemos ahí, listo. Estaba al lado de la puerta cuando iba a cerrar la puerta. Ahora parece que vivimos en un bosque con tantos árboles que hemos plantado. Sí, bueno, ahí no hemos inflado a plantar árboles que flipa, ¿sabes? En fin. A ver. Vamos por acá. Ah, bueno, comentaros una cosa. Reparamos la trampa. En el último episodio no se sabía. Y hay un chaval que hace vídeos para YouTube de este juego que se llama Joel... Un Husenki. Lo pone en la descripción del vídeo el nombre. Es inglés. Y ese chaval sí que, bueno, lo hace con modo creativo. Él le explica en tutoriales. Y sí que indica un poco cómo era, ¿no? Pues básicamente son con los bloques de esto, con lo que hicimos esto. Estos bloques, ¿vale? Una de las formas es esta. Con esta forma sí que se caen los zombies. Ayer la estuvimos probando cuando la reparamos. Y sí, tal. Esta es la versión básica de la trampa. Ahora quiero hacer allí una jaula para protegernos de pájaros y cosas así que puedan venir volando. Pero bueno, aquí ya terminamos pues un poco el tema de la trampa que ya... Uy, si ves un pájaro o algo de eso, un buitre, mátalo porque te da muchísima pluma. Vale. A ver, tengo que buscar ahora la basura porque hay que meter mis cosas en la basura, ¿sabes? Así es la vida. La cocina no la registras nada. A ver. Voy a meterme aquí otra vez. Vale. Es una basura que he dejado en el camino. Sí, ¿no? A ver esto. A ver, ahora. Así no tengo que dar la vuelta. He parto la caja. He parto la caja con ella. Resulta que ha pegado. En verdad lo había visto que el tío se había levantado y he dicho, bueno, ya que le zumba aquí ahí en plan web. Ahí tengo. Bueno, ven, te enseño de todas las cosas. Aquí la llave inglesa. Ya lo he pillado. A ver. ¿Sí? ¿A desmontar esto? Sí. 12 de la mañana. La horda viene en nada. Voy desmontando la nevera y todo eso. Nos llevamos pieza. Oye, ¿por qué de pronto no se ha desmontado? Ah, bueno, sí. Sin botín, dice. A ver. A eso, estoy sacando motor y metal. Eso es. Ahí estamos. Y desmonto también el fregadero. Debe inglés aquí a tope. A ver. No, hemos sacado aquí un montón de tubos. ¿Quieres que te ponga un grifo en casa para que fregues o qué? Oye, eso era necesario, no me acuerdo para qué. ¿El qué? Que lo de eso era necesario. Pues no lo sé. ¿Por aquí hay algo más que nos pueda interesar? ¿O que no? ¿Por qué no? Aquí, te acaso la bombilla esta. No sé. A ver, vamos a... Voy a reparar esto con la... Vamos aquí, caña. No sé si la bombilla... Oye, no podemos poner luz en casa. Electricidad sí, ¿no? Hay motores y eso, no supongo, ¿no? Que se podrán hacer, ¿no? Sí. A ver. Y aquí no hay nada más. Aquí un sofá viejo. Esto. Hay un zombie ahí. Una zombie. Vale, la de esto podemos pillar. No, no pillamos nada. No compensa pegarle a esto. ¡Hostia! ¡Qué susto me ha dado que estaba al lado el zombie! Vale. Vale, este está. Este zombie ha comido bien. Vamos.
Y además, pues, oye, pues corre bastante el zombie este, ¿eh? Ahí vamos. Mira, viene a su amigo a ayudarle. Ahí está. Al suelo, a pastar. Mira, este lado un baile el zambito. ¡Toma! Ya he conseguido la olla. Vamos, vamos. Ahí estamos. Vale. ¿Ha conseguido la olla? Genial. Sí. Guay. La ha conseguido en el baño. ¿En el baño? Sí. Pero ¿cómo la ha conseguido en un baño? ¿Cómo hay una olla en un baño? En el mueble, en la encimera. Ah, vale, vale. No se puede desmontar el coche. El coche se puede montar también. ¡Qué guay! ¡Mira, gasolina! ¡Uh! El coche es loot puro y duro. Sí, el coche, sí, hay que farmearlo con la llave inglesa. Ahí puedes conseguir las cosas para la minimoto. Y para la minimoto también hace falta romper las ruedas que veas por ahí, los neumáticos. Sí. Con el hacha, me parece. Con el hacha mismo, lo vas rompiendo y a veces te da un neumático. Vale, aquí también he pillado. Oye, estamos pillando muchísimo loot ahora. Muy bien. Habrá gente ahora que no me escucha. En cuanto tenga la moto, me voy a pillar. Me voy a ir solo por ahí. O sea, del tiro. Ah, que no me está escuchando. Reading, the Reaper will teach you. ¡Qué bien! No te lo tengo con singles. Hay otro coche. Acércame a aquel coche de allí. A ver si sacamos algo. ¿A qué hora se activa la horda? ¿Lo sabes exacto? No sé. Por la noche. Por la noche. O sea, cuando se activa cuando se hace de noche directamente ya es horda, ¿no? O sea, en plan, empieza el festival puede de humor. Puede empezar. Sí. Vale. Aquí hay otra casa. Y este coche de aquí. Me lo voy a hablar, porque es mucho bueno, material. Vamos para la zona oscura, que creo que por ahí hay un vendedor. Bueno, pues ya es tarde. Yo me he metido aquí en la zona esta. Un segundito. Ya, estás ahí. Rápido. A ver. Pero vas hacia la ciudad. Mal. A ver, espérate, pero primero. Este coche está casi montantero, espérate. A ver. Trozo de tela, pegamento. No me ha dado nada especial, pero bueno, lo voy a desmontar. A ver si me está dando. Vale, me está dando metal y un montón de basura. Para ser el coche que está más montado que el otro, da menos piezas, ¿eh? Me está tangando. Muelle. Mira, el radiador. Dando un radiador. Genial. Este coche está de luto, es increíble. Me ha dado gasolina por un tubo. Tubos. Muy bien. Vale, genial. Bueno, vamos a sacar cosillas. A ver. Este colega. Vamos a pillar también este. Y loco por pillar la moto. Así, mira, tengo un faro ya para la moto. Ah, lo bueno de la moto es que también le puedes poner una cesta y te lleva, sí. Y puedes llevar más loot ahí dentro. Ah. Vale, nosotros tenemos que ir hacia la zona negra, que concretamente la dirección Kenia es... Más allá. Ven, por aquí. Esta, sí, por donde vamos, sí, en línea recta, exacto. Es por donde vamos. Ahí. El pedazo macha, pedazo de... Maza me he hecho aquí, infernal, para partir cabezas, vamos. Me voy a quedar sin estamina al lado del zombie, soy un crack. Vale, sin estamina. Esperemos que la recupere. Ahí vamos. 2:00 p.m. Yo creo que nos dará tiempo a volver. Antes de la noche, sí, ¿no? Sí, es que no me he entretenido ahora. A ver. Voy a ver por aquí un poco. Tú tienes, parece que tienes más estamina que yo. Aguantas más que yo. Yo ya estoy asfixiado. Bueno, yo el máximo no lo tengo puesto, se me ha bajado. No, yo también lo tengo bajado, pero vamos. Es que... Ah, que estoy con sobrepeso, 9 de sobrepeso. Vale. 9, mira, A ver, llevo cosas para el vendedor, lo voy a vender todo lo que pueda. No, ya, pero por ejemplo, las latas, los trofeos, todo eso despedázalo y se van montando, se van poniendo mejor, ¿sabes? Los trofeos se convierten en latón, otras cosas se convierten en hierro. Y se stackea mejor. Es que no tengo nada de eso que pueda despedazar. Ahora mismo, bueno, pues, las pesas de pesca puedo despedazar, pero esto me va a dar plomo tal cual. Hay un buitre, Sí, ¿no? Sí. ¿La pistola la puedo despedazar? ¿Despedazo la pistola? No, hombre, eso no. No, véndelo. Vende una y nos quedamos con otra. Es broma. A ver. Es que estoy arriba de peso. Pero es que las cosas que hay aquí, me puedo tirar como mucho esto. Mira, hay una nota aquí. Mira, tengo una misión. Algo así. Una misión difícil. Bueno, la acepto. La guardo. Ya lo veremos luego. A ver qué. A 500 metros tenemos la misión. A ver, tenemos aquí unas cosillas. Espérate, va, un momentito. Voy. Qué prisa tiene siempre. Oye, cuando a ella no le interesa, tiene prisa, ¿sabes? O sea, yo me imagino ahora que nos vamos. Después de preparar toda la trampa, nos vamos a pimplar la. Está siguiendo este camino.
Nos vamos a comer la horda, ¿sabes? En mitad del No, no campo. me pongo nerviosa, de verdad. En mitad del campo, o sea, va a ser brutal. Va a ser como un poco en plan, ok, hemos hecho todo ese trabajo para... A ver, agua que con esto, con la temperatura, verás que se está yendo el agua todo a tomar pastilla a una velocidad impresionante. Ahora. Y la verdad es que, mira, estamos yendo directamente a la misión. Qué bien, ¿qué quieres hacer la misión? No. Ah, que vamos derecho a ella, vamos. ¡Esta! ¿Sí o qué? No Sí, hay que tengo balas soltar. de esta. El cartucho tengo 70. Mira, de esta sí que la puedo cargar. Ya la bala la he cargado. Tengo la escopetita. Genial. Uy, 70, 40 cartuchazos que tengo. Muy bien. Ah, mira, mira, ahí sí que está allá. Bueno, vamos a limpiar un poco el loot. A ver si encontramos. Bueno, esto es experiencia, así gratis. Toma en la cabeza, toma en la cabeza. ¿Te lo llevas? Ahí lo llevas, chaval. Tiene ya entrada, con lo cual vamos a tirar para allá. Hay un montón de bolsas de basura en la puerta, ¿las mira todas? No, no mira nada. ¿Por qué? Ha entrado un tío que le va a vender cosas y nos mira la basura. A ver, ya estamos aquí al lado, con lo cual. Mira, tiene un A ver. ganzúa. Ganzúa en casa hay unas 10 o así, más o menos. Ah, vale. Ganzúa ahí. Para de hierro. Sí me interesa, va a acabar bien. Eso sí está bien, ¿ves? Mira, ¿ves? La pala sí te viene bien, que eso que te va a Mira, ti. terrestre, joder. Va sobrado, ¿eh? Eso viene bien. Hombre, ahora mismo a nosotros nos sobra un poco, pero bueno. Hacha de bombero de hierro nivel 3. Hacha Ay, bombero nivel Dios. 3. ¡Wow! Y. Pero ya vas al suelo. Mucha basura. Hay caquita aquí. Eso no me interesa, ¿ves? Eso lo puedo fabricar yo. Pero sí que no hay gran cosa. ¿Quieres que compremos algo? Bueno, toma, mira, decide tú porque me da un poco igual. A ver. ¿A ti te da un pavo? ¿A ti te da igual lo que compre? Hombre, Suerte. no me gasté. Toma, toma el dinero. A ver. Te lo tiro, ¿eh? Pero espérate, deja un momento. Qué estrés de mujer era. Te quiero esperar. A ver, hay aquí, mira, costo. Hay una, mira, Grandpa Flex, Elixir. Mira, hay torretas automáticas, tú. Ah, sí, eso no lo he visto yo. Hay torretas automáticas. Hay fuelles para el fuego. Balas 9 milímetros. Hay un montón de cosas aquí. El arte de Hay la luz de minería. mentira. Hay plano. Sniper, volumen 4. Un casco militar. Una mirilla telescópica. Dice que no hay nada, ¿sabes? La Kenia. O sea, Vale, brutal. dentro de cementera he encontrado el libro para aprender a hacer la cementera. Ahora tú eres la que tiene prisa. Anda, he conseguido 13 puntos de flecha de acero. Muy bien. A ver, esto. Realmente aquí no tengo nada, simplemente. A ver. ¿Dónde está eso? Venga, va. A ver. Vamos a ver qué es lo que tenemos aquí para comprar. Tenemos 4.500, colega. Muy bien. A ver. ¿Y qué Yo nos soy interesa, útil. qué nos interesaría más ahora mismo? No sé, la pala me gustaría, pero que dijiste que hay torretas y cosas de esas, ¿no? La pala ya está comprada, la pala de hierro, ¿vale? Tal cual. Vale. Eso nos viene bien. Aceite, pólvora. Triple post. ¿Esto para qué ¿Hay es? algo en hay forja o algo de eso? Estoy mirando a ver si algo nos interesa para poder craftear más cosas. Lo que estoy mirando, construcción. Framework, casilleros y velas, nada. Armas, una AK-47. Flechas de... ¿Esto qué es? Proyectiles, nada. Estos son para mejorar los disparos y eso y tal. El chasis de la bicicleta, de la bici está aquí. Hey, También... cómpralo. ¿El chasis? ¿Para qué? No tenemos el resto de piezas, ¿no? Pues tú cómpralo y después se van acumulando. Hay planos. Casco militar. Planos de pistola. También hay. Un guiso. ¿Quieres un guiso de patatas? Bueno. A ver. Mira, lo que pasa es que la torreta automática la puedes comprar. Lo que pasa es que no hace falta electricidad para que esto funcione. Munición. No tenemos Ah, pues nada. entonces no, todavía no. Mira, hay una hacha que hace más ¡Corre, daño a la eso madera. ya sé! Pero ve más rápido, Vale, que estoy viendo ya. vamos, vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. Espérate, que estoy comprando, estoy en pleno momento de Encontra compra cuatro ollas, motivado. joder. ¿Cuatro ollas? Genial, es Sí. una crack encontrando ollas. El arco de madera. 3.400 vale el arco de madera, pero ¿qué hace este arco de madera? Es brutal. Estoy mirando a ver qué más podemos pillar, no sé, compramos este achuca, me falta algo. Voy a vender aquí, por ejemplo, esto.
recortaba muy bien para cuando tiene los zombies en la cara. Sí, ¿no? La recortaba bien, claro, le recortaba, claro que va bien. Aquí no me sé química. Estoy viendo a ver si puedo vender algo que nos dé. Mira, aquí tengo muchísimo metal. La piedra. He vendido toda la piedra de golpe, la madre que lo parió, me he equivocado. El plomo. ¡Hala! ¡Vámonos! Vale, ahora déjame vender cosas, que tiene aquí cosas para vender, estás tú ahí. Venga, pues dale, vale, dale, dale. Son las 7 ya, ¿eh? Son las 7, nos queda una hora y media, Kenia. Nos queda hora y media y nos echan para afuera. Y nos tenemos que llegar a casa todavía. Estamos en Troya, no estamos allí, se hace de noche. Yo me voy yendo, ¿eh, Kenia? Yo me voy. Ya, ya. Yo me voy, yo me voy. ¿Qué es la gafa de sol? ¿Qué? La gafa de sol. No, quiero irme. Vale, vámonos. A la puerta. Nuestra casa está para allá. Ya, ya, si lo marca mínimo en la barra de arriba. O sea, no hay error posible. Escucha, que no llegamos, ¿eh? No llegamos, ¿eh? ¡Que sí llegamos! Lo que pasa es que antes nos perdimos un poquito para venir para acá, y estamos en verde. No llegamos, no llegamos. Sí, claro, está así. Pero estamos como a 2,5 kilómetros. O sea, vamos a llegar segurísimo. En la que hemos liado solamente para pillar un... Es que finalmente tampoco hay cosas para comprar que no puedas pillar por otro lado. A ver, uy, Dios mío, cómo se nota que hoy es el día de la horda. Sí, viene la tormenta, ¿eh? Vamos a palmar. Que... Oye, pilla hay munición en casa y tal para defender, ¿no? Y todo eso hecho, porque a lo mejor me he hecho el canelo, ¿sabes? Bueno, munición hecha, ¿no? La que hemos encontrado. Eso, eso. O sea, nada más que esto, nada más que esto lo que hay. Una flecha. Nada más que esto lo que hay. Oye, no está mal. Que hoy no van a venir tantos, joder. ¿Cómo que no? Salen tropecientos zombies, seguro. No. No, ¿verdad? No, no, joder, no. A ver, ya, para que me tomo cargarme el revólver. Vamos a dejarlo cargar. Yo no sé si salida. Entra por aquí. Vamos a tirar para allá. Yo creo que no llegamos a casa. O sea, son las 7:30. Mira, ahí está el lago ya. Ahí está el lago ya. Ahí está el lago ya. Que ya lo sé, que te estoy mejorando. Ya lo sé que llegamos. Guarda el dinero arriba en los cofres. Sí. Y... ahora tengo hambre, ¿sabes? Tengo algo. No, no tengo nada para comer encima. Estoy muerto de hambre. He comprado una. O, no sé si es un hacha o esa. ¿De carne no la has comido? Sí, claro, claro, pero es que el correr de tanto, hacer ejercicio, pues hay que alimentarse, ¿sabes? A ver. Yo estoy en casa. Ya estamos, sí, tú ya estás en casa. O sea, ya solamente porque hablé así, ya sé que estás en casa porque has respirado distinto, ¿sabes? En plan, ay, ya llegué. No pasa nada. A ver, cerramos esto. Vamos tirando. A ver, nos vamos a hacer una casa para nosotros a nuestro tema, ¿vale? O sea, voy a cambiar ya el gamma porque ya está viéndose esto oscuro y ya vais a ver poco en el vídeo, ¿vale? O sea, voy a subir un poco. Y así lo veis un poquito mejor, ¿vale? A ver. Vamos a dejar un poco el loot y vamos a preparar un poco para la horda que llega en nada. En una hora y pico la tenemos aquí. ¡Uy, Kenia! ¡Uy, Kenia! ¡Uy, Kenia! ¡Uy, Kenia! Vamos vale. a morir. No, vamos a morir. No, vamos a morir. La trampa está bien hecha. Está segurísimo que todo va bien. No te preocupes. O sea... seguro, ¿verdad? No se ve nada. Oye, no se ve nada. Oye, yo veo todo bien porque lo tengo el gamma puesto, para que se vea, si no, complicado. Yo tengo puesto gamma, pero no tanto como tú. Ah, ya quítalo un poquito, se ve un poquito más tal. Ah, no, se ve bien, Kenia, o sea, fastidia. Sí, pero ahí abajo, si ve ahí en fondo de abajo no lo ve. Escucha, las 9 ya, las 9, quedan 3 minutos, sí, tengo un minuto para las 9, 5 minutos si empiezo. A ver, esto era, se disparaba así. Bueno, empieza el festival, a ver, o sea, va a funcionar, o sea, tranquila, todo va bien, ¿vale? Si nos ataca algo que huele, tacatá. La cabeza. A ver, vamos a la caña. Voy a beber un poquito de agua. Estoy gastando una cantidad de agua impresionante, ¿eh? Gastamos recursos por un tubo. Oye, eso a las 9 no ha pasado nada. O sea, esto no hay horda de zombies ni nada, ¿eh? O sea, me estás tangando. Que empieza a partir de las 10. ¿De las 10? ¿Y qué hacemos aquí una hora? O sea... Oye, está muy guapo últimamente, ¿eh? O sea... con falda. Oye. Por el campo matando zombies. ¿Te has dado cuenta? Gastando entre los matos con el campo y con las patas descubiertas. Eso me gustaría verlo, digamos. Que lo que podríamos hacer es una antorchita, ¿no? Ahí. Sí. Se hace con grasa animal. Vale, está en casa, ve tú por ella. No, no. Que pronto se la cambió el temario, ¿sabes? O sea, a ver, comida estoy... Mira, ¿te puedo comer en verdad el último filete aquí? Voy a dar caña a este. Un bocadito. Viene bien. Así, mientras combatimos, estoy bien. ¿Esto vienen de cualquier lado estos zombies? Sí. Sí, ¿no? Bueno, vale. A ver... como que se elige aleatoriamente el sitio por donde el que vienen y normalmente vienen solamente por ese sitio. Ah, vale. ¿Y si deciden venir desde aquí encima nuestra, qué? ¿Te imaginas? No, hombre, desde la tierra.
No, ya. Ay, deberíamos de haber hecho la jaula. Tengo que hacer la jaula para los bichos si viene algún volador. Solo tengo... Ah, bueno, está la versión básica de la trampa, que el chaval ese, Joel Husenki se llamaba, el que hace los tutoriales de esto. Y tal. Oye, la trampa en general no. Lo que sí que he visto en el tutorial es que narices de objeto hacía falta para esto. Y es la misma piedra que se puede cambiar de 40.000 formas, ¿sabes? Por cierto, la misión que he cogido, la que tengo ¿Qué? yo, la tengo... No sé si se puede compartir, si la puedes hacer tú también. La tenemos a 100 metros nada más, con lo cual está al lado. Por cierto, no sé si tengo niveles para subir. Ah, el punto disponible es uno. Brutal. Yo creo que se lo voy a meter en fuerza, ¿sabes? Ahí en plan tal, porque al fin de cuentas estoy pegando siempre hostiazos a mano. Así porque sí. Vale. A Listo. ver, yo tenía puntos para ponerme, o sea que busca tú a ver si también tienes cositas para ponerte. En verdad podríamos cada uno subirse una especialización, ¿no? Algo así, Yo le estoy supongo. dando todo. Ah, tú le estás dando a todo. Kenia le da todo. Vale, 15 minutos, Kenia. ¡15 minutos! ¿Dónde está lo ¡15 de minutos! llevar más peso? ¡15 minutos! Pues sí, ¿qué hago? Ah, es tu mule. Ah, vale, no puedo ponerme más. 15 minutos para el combate de tu vida. Prepárate. Vas a morir. ¡Vamos, que empieza! ¡Que empieza! ¡Que empieza! Que ¡No empieza! empiece Sí, ya. eso digo yo, porque vamos, estamos aquí esperando todo el episodio. Que Esto el público si sea. fuese un directo todavía lo entendería, pero vas a... Oye, por cierto, podríamos hacer No un hace falta que directo. hagas lo de Podríamos hacer un que. directo de 24 horas 7 de esto de ahí. ¿Qué? Ostras, sea súper divertido. ¿24 horas? ¿24 Bueno. horas? Es que tengo 24 horas que hacerlo. Ya. Que sé, ¿Qué? que no sé por qué hacer lo de. La cosa es de que yo cante para que la gente. O sea, que si la gente da 500 likes para que yo cante, si al fin acabo cantando. ¡Han pesado el material! ¡No veo! No ves nada, yo también lo veo todo muy oscuro. ¡Ay, viene, viene! ¡Lobos, perros, todo! ¡Hola, hola! ¡Que hay zombies vienen! ¡Viene, viene muchísimo! ¡Y vienen lobos! ¡Vienen perros! Este perro no salta, ¿no? ¡No, no! Todo bien, Kenia. Ha caído ahí la trampa muy bien el perro, ¿eh? Vale, el perro ha caído ya. ¿Miren los zombies, eh? Vale, fun está funcionando de lujo, Kenia. Ah, solo Ya. hace falta que le demos con las flechas, Kenia. Yo lo veo. Oye, la trampa funciona de lujísimo. Ahora bien, Pero yo primero. lo hago. ¡Ah! Toma. Ah, oye, está funcionando de lujísimo la trampa. Mira, no salen de ahí, ¿eh? ¡Oh! Ya, ¡Qué pero bien! rompen los pinchos, Ya, acuérdate. me lo van desgastando, claro. Es realmente. ¡Oh, mira! No se han movido ahí, pues genial. ¡Hala! En todo el pecho. ¿Qué llevas? ¡Hala! Se ha llevado dos a la vez. Uy, perro. Los perros han caído. Antes ha caído muy bien el perro, ¿eh? Para abajo. ¿Y lo llevas? Uy, hay algo muy gordo ahí. ¿Dónde? No sé, va a subir ahora. Bueno, a ver, los que están abajo lo que quiero. Los que están abajo lo Vale, quiero. ya. ¡Oh, no! ¡Qué ha pasado! Oye, el gordo ese Todo no vea cómo tendrá parte el que tener muro. una intención de defenderlo. El gordo ese está cargando todos los pinchos abajo, ¿sabes? Se me he puesto a pegar a los tíos y no veo al Pues colega. matalo, matalo, No tengo, no lo tengo visión. Sí. matalo. Vale, El la arco. espalda de la mujer no engaña. Engaña, ¿no? Oye, hay que disparar con mucha anticipación. La flecha tarda muchísimo en volar, ¿eh? Ya han hecho el boquete en la trampa, ¿eh? Cuidado, cuidado. Ya van por los dos sitios. Me pongo yo en este, me pongo yo en este porque ya están. Los que suben ya. Están subiendo ya por aquí. Vale. Me quedan 23 flechas a mí todavía. Vale, esta gente está haciendo la ronda ya. Vale, todavía queda muchísimo. Oye, ahora va más lento el tiempo, ¿no? ¿Con la horda o qué pasa? No. ¿Has quedado sin flechas ya, Kenia? No, pero el arco va a romperse, así que. Empezamos aquí con la pistola, que por lo menos con la pistola tenemos más, menos dispersión. Vamos ahí, vamos. Cargamos la pistola. Las balas de la pistola parecen que... Uy, qué mal. Vamos. ¿En la cabeza sufrirán más daño? Los míos se van hacia ti, le piden por mi parte y van hacia ti. Sí, es Eso me algo... robó el arco. Vale, pues ya que tenemos que tirar con lo que tengamos. No vea esta, comunica con la grasa, ¿eh? Como amortigua. Madre No se mía. ha muerto. ¿Nos ha muerto? Se ha caído, pero no se ha muerto. Oye, las canijas caen de un golpe, pero la gorda no vea cómo aguanta. Ya. Subiste de nivel 12, muy bien. Oye, estamos subiendo niveles aquí, sí, man. Sí. Vamos ahí. Vamos.
Cargo de nuevo esto. 98 balas. Vale, vamos, vamos, vamos bien, ¿eh? De momento. ¡Pájaro, pájaro, 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 pájaro! ¡Uf, lo da! El pájaro, como nos pille por la espalda, nos mata, ¿eh? Nos revienta el colega. Vale. Atenta a los pájaros, ¿eh? Ya ha venido uno. Lo he visto de refilón, nada más. Sin munición. ¿A qué hace? ¿En serio, Kenia? No quiero adelantar, ¿eh? Vea, acá se pilla más. ¡Qué chiste! O sea, Kenia. ¿Tienes flechas si me tiras el arco? Está roto el mío. Le falta un disparo nada más. ¿No puedes reparar el arco? Vale, ya ha terminado, ¿no? No, termina a las 4 de la madrugada. Pero sí, ya ha cambiado la luz, ya se ha puesto luz normal, ¿no? No. Vale, ahí me quedan 44 balas. Luego podemos... Ay, cuando se haga de día lo podemos matar más tranquilamente, cuerpo a cuerpo. Lo que pasa es que no te dan menos experiencia si los matas luego normal o qué. No sé. La cosa es que nadie me lo puedo disparar yo. No tengo, tengo el arco roto y... O sea, que me he llevado toda la experiencia yo. No, se comparte, ¿no? Hombre, sí. O sea, Kenia se la ha apañado para que sea yo el que trabaje matando los zombies, ¿sabes? Ay, ¿cuándo que se va a tirar el arco? 21 balas. Voy a intentar disparar despacio para asegurarme de darle a los zombies. Vale. Vale. 4 balas. 4 balucas. 3. Vale. Esto se acabó. Empezamos. Con esta tengo una precisión de basura, así que. Buah. Puedes poner unas escaleras aquí de mano y que vayan subiendo de uno a uno y le damos con el mazo. Tu idea es asquerosísimamente mala, Kenia. Suben de uno a uno, de mano claro. Pueden subir. Y si suben más, y si llega a subir y nos empuja para atrás, ¿qué? Estamos dos dando con un mazo. Tu idea es la. De las ideas, creo que es la más pésima de todas. A ver, tengo un problemilla aquí. Dime si caen porque con el daño de esto no lo veo, ¿eh? O sea, cuando dispara no veo el daño que hace. Es que los pinchos ya se los encargaron casi todo. Ya, los pinchos eso iban a caer. Le están dando al pilar de abajo, dale, mátalo. ¿A qué pilar? Al tuyo. Onda, se suelta loot. ¿Qué? Sí, están soltando loot, mira, hay loot por ahí. Lo que pasa es que a ver quién es el guapo que lo pilla, ¿sabes? Ah. ¿Voy por él? No, hombre, va a morir, que hay perro y todo. Vaya, ya queda un poco zombie en verdad, ¿eh? Por Dios, que se hagan los cuatro ya. Me quedan unas cuantas balas. Casi no me quedan balas, ¿eh? Vale, ahí se viene otro. Voy a cargar el arma, joder, justo cuando cargo. Este es el problema, que nada más que disparo de cuando en cuando. Vale. Ah, es que esa espada para cerca no le está haciendo daño. Estoy disparando, pero no, caen, pero caen poco a poco, ¿no? Yo creo que no le está haciendo daño con esa. Pues mira que bien ha caído ese. A ver, no tengo más precisión. Es que no hay más armas, no hay más nada. O sea, ya no hay más munición. Intenta disparar un montón. Pues dice que no hace daño, ¿sabes? Agüita. Vale, sí. Bueno, hace más daño más cerca, pero bueno. Ya, pero bueno. Vale, ya se ha caído. Vamos bien. Ya son las 1 y 22, por lo cual ya queda poco de la horda. A pastar, chaval. He partido las piernas. Menos mal que no hace daño, Kenia. Agüita. Ahora, mira, ahora es el momento de que te acerques a la casa a pillar. A pillar flecha al un arco, Kenia. Y repararlo. Lo que se me pilla es luz. Pues venga, pues tira, yo te cubro con la escopeta. Tengo miedo. ¡Mira un zombie, Kenia! ¡Mira un zombie! No, es mentira, me estás mintiendo. Nah, yo creo que ya se ha acabado, ¿no? Ya
Ya no viene nada más. Ahora es cuando sale una horda más de zombies y que ya no puedes subir porque no hay escalera. No tengo munición otra vez. No hay escalera, qué día. Y ya habríamos pasado nuestra primera horda. Oye, la trampa funciona de lujísimo. Sí, señor. Vale, lo que habría que atomizarlo un poco, ¿sabes? Pero realmente la base, base, ya está. Diré, ¿cuál es que luego te va a llegar una horda de zombies de estos malíficos que vuelan o saltan o hacen cualquier cosa? Pues sí. A ver, esta es la básica. Es que pensaba que llevamos muy poco jugando realmente y demasiado que hemos sobrevivido esta, pero tenía pinta muy mala. Pero finalmente, mira, lo hemos conseguido, nos da tiempo ahí de todo y creo que vamos a sobrevivir. Creo que ya acaba de cambiar la hora, a ver. ¡Se acabó! ¡Sobrevivimos! ya podemos salir de aquí. ¡Yuhu! Mira cómo acabó la trampa aquí abajo, la han limpiado todo. Al final funcionó el camino, ¿ves? Te lo dije. O sea, caían aquí y buscan el camino. Aquí el más cómodo para volver a subir por la rampa. Son unos masocas y la trampa no le han hecho ningún daño. No merecía la pena realmente. A ver, lo hicimos de piedra, pero realmente podríamos haberla hecho perfectamente de otro material, ¿sabes? En verdad. Pero bueno. Ha salido bien, quieras que no. No está mal. Sí, bueno. Pues tío, nosotros vamos a ir dejando aquí, porque de verdad voy a ir al episodio simplemente para hacer la horda, nuestra primera horda, y ha sido un poco largo y tal, pero al final lo hemos conseguido y eso está genial. Ahí tenemos a Kenia con su achota, ahí tiene un vídeo brutal. Y nada, lo dejamos aquí, recordadle a like al vídeo, apoyar la serie para que pueda continuar, y lo dicho, lo dejamos aquí, espero que os haya gustado, espero que os haya parecido interesante, como siempre digo, suscribiros a mi canal si os ha gustado, dejar cualquier comentario en los comentarios, y nos vemos en un próximo vídeo, tíos, saludo y hasta la próxima. Por cierto, recordad, para volver al canal, abajo tenéis el enlace de Distant Gaming, simplemente haciendo clic en el enlace y estáis apoyando, y si encima lo hacéis cuando vais a comprar un juego y apoyáis el doble. Abajo, Distant Gaming, no se os olvide. Y el código DECODE con dos es al final de la tienda de Fortnite y Epic Store. Cualquier juego que compréis usando ese código estáis apoyando. DECODE con dos es, ¿vale? Gracias a todos por apoyarme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.